El día de ayer nos enterábamos, no sin sorpresa, que en el informe del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato se anunciaba, lo anunciaba su titular al rendir este informe, que hay la intención de construir un edificio para una nueva preparatoria de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, en la capital. Pero lo que llamó la atención fue el lugar, en las inmediaciones del Cerro del Hormiguero. Justamente un espacio, hay que conocer bien el detalle y los planos, un espacio que se encuentra en este momento en un proceso de análisis y revisión para su conservación, para decretarlo área natural protegida. Incluso ahí se celebra la fiesta del Día de la Cueva y el gobernador del estado también ha planteado en adquirir una parte de este terreno, que son terrenos privados, para donarlos a la ciudad. Bueno, pues lo dijo el director Merced Rizo Carmona y de inmediato hubo reacciones. En el propio municipio se aclaró que no tenían ninguna noticia de esta situación. Tere Segura, nuestra compañera reportera en Guanajuato Capital, bueno, pues tiene toda la película y además más reacciones. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Y sí, ayer nos enteramos en este informe, como lo comentas, sobre esta intención de la Universidad de Guanajuato de querer construir un edificio en el Cerro del Hormiguero. No sabemos exactamente en qué zona es exactamente. Bueno, ¿hay reserva territorial de la universidad ahí, por ejemplo, o sería un donativo de alguien? ¿No se explicó esto? El director dijo que es un terreno propiedad de la Universidad de Guanajuato, aunque no sabemos exactamente en dónde está ubicado. Lo que sí es que por a la altura de la Comisión Federal Electoral, de la Comisión Federal de Electricidad, un poquito más arriba hay un letrero donde dice propiedad de la Universidad de Guanajuato. Suponemos. ¿Dónde está la subestación? Exactamente. Que es exactamente donde se llevan a cabo los festejos del Día de la Cueva, en toda esa zona, ¿no? Exactamente, ahí hay un letrero donde hay un anuncio que dice que es propiedad de la universidad. Suponemos que es en ese predio, no sabemos. Hoy buscamos al rector general para saber un poco más de detalles, que nos platicara sobre este proyecto ejecutivo que ayer el director Merced Rizo del Colegio del Nivel Medio Superior decía que ya estaban trabajando en este proyecto ejecutivo. Incluso dijo que ya tenían los permisos de impacto ambiental y permisos de construcción del municipio, lo que hasta el momento pues ha sido negado por las autoridades municipales. O sea, dijo que... Pues eso es muy atrevido de su parte, digo, que tiene permisos y que esto no sea cierto. Muy aventurado sus declaraciones. Déjame comentarte algo que llamó mucho la atención. Durante el informe, este anuncio se hizo en el informe, en el video informe, que ya se ha vuelto pues recurrente en los informes, en el video informe que duró alrededor de 18 minutos, 15 minutos más o menos, se dedicaron menos de un minuto a este anuncio, ¿no? Donde solo se dice que se gestionaron que se hicieron las gestiones para poder construir este nuevo edificio que estaría en el Cerro del Hormiguero. Oye, ¿sería un nuevo plantel que se añade al que ya existe o se cambiaría de lugar la preparatoria actual? Eso es lo que no tenemos claro y que estamos buscando que nos aclaren, si sería una nueva preparatoria o qué tipo de oficinas o de edificio sería el que se pretende construir ahí, que el director también menciona que sería una inversión de 120 millones de pesos para la edificación y que iban a comenzar en agosto, septiembre con los cimientos. Él aseveró que ya tenía y ya contaban con estos permisos. Pues sí, es importante aclararlo. ¿Y el rector general qué dice? ¿Los va a recibir? ¿Les va a dar algún dato? ¿O el director de infraestructura física de la universidad? Pues mientras el área de comunicación nos informó que el rector no podría darnos información porque no tenía detalles sobre el tema. ¿No sabe el rector lo que anuncia su director de...? Él estaba ahí. ¿El colegio? Entonces, pues no sabemos, ¿no? Y el que nos iba a dar estos detalles pues sería el propio director del colegio del nivel medio superior, Merced Rizo, pero hoy en la mañana hubo un evento de conmemoración por el Día de la Mujer, pero tampoco nos atendió en ese momento porque iba a revisar pues los detalles de su proyecto, ¿no? Tampoco sabía bien los detalles y que pues necesitaba un tiempo para revisarlos y podernos dar bien precisa la información. Pues en un descuido metió la pata, ¿eh?
Así es lo que parece. Hubo declaraciones del director de Desarrollo Urbano del municipio, de Carlos Morrill. Sí, ayer mismo hablamos con él y pues él nos menciona que no hay ninguna solicitud. De hecho, el alcalde también ya lo mencionó hoy en la mañana, que no tienen conocimiento de alguna solicitud de la Universidad de Guanajuato para esa zona de construcción o de uso de suelo, y que de todas maneras pues en esa zona no se puede construir y no van a dar permiso. Ya lo dijeron. Y el Instituto de Ecología también ayer nos mencionaba que no tenían ninguna solicitud de impacto ambiental entre la Universidad de Guanajuato en esa zona. Entonces pues vamos a ver ahí quién está pues mintiendo o ocultando información o qué es lo que está pasando. Correcto, Tere, pues estaremos muy muy atentos a esta historia, más por lo que está pasando muy cerca de ahí también con las compañías mineras. Digo, no tan cerca pues, pero en esa misma zona geográfica del municipio de Guanajuato, de que tienen ya permisos para exploraciones en la zona de La Bufa. Y bueno, todo esto en medio de un plan de ordenamiento territorial, el POET, como le llaman ahora, ¿verdad? Que no sale porque está atorado, pues parece que por una mala gestión del propio cabildo, ¿no? De algunos de sus regidores. Algunos dicen que es por una mala gestión, y ahora con estos, pues con estos anuncios que se hacen y con estos permisos de exploración de mineras, pues ya invita a cuestionar, ¿no? El por qué está retrasado este POE. Claro, porque en la ausencia de una regulación, pues se está construyendo y edificando y planeando al viejo estilo, al ahí se va. Exactamente. Bueno, Caro, Tere, no, ya no te voy a cambiar el nombre. Gracias. ¿Algo más en Guanajuato en estos momentos? No, todo bien hasta el momento. Bueno, bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.